La FIFA dio a conocer este jueves la actualización de su ranking de selecciones masculinas a un día del sorteo de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, cuando ya se tienen a 29 elencos clasificados y 3 cupos más que saldrán de los repechajes intercontinentales y la repesca de Europa. En la última ventana internacional se puso fin a las eliminatorias Qatar 2022 en diversas confederaciones y en el caso particular de Sudamérica fue en la jornada final que la selección peruana venció a Paraguay y logró hacerse con el cupo para el repechaje del Mundial. El elenco dirigido por Ricardo Gareca derrotó por 2-0 a Paraguay y se repuso de la caída unos días atrás ante Uruguay en Montevideo. Así la selección peruana consiguió mantener el puesto 22 en el ranking FIFA. En lo que va de la temporada 2022, la bicolor no se movió de esa casilla en el ranking de selecciones de la FIFA. En el 2021 lo cerró ahí y tras la penúltima jornada doble continuó en ese puesto. A nivel de Conmebol, la selección peruana continúa en la quinta posición, superando a un Chile que está en el puesto 28, que bajó 2 casillas. Le sigue Ecuador en el puesto 46, que también descendió en el ranking. Y completan por el lado sudamericano, Paraguay en el 50, Venezuela en el 58 y Bolivia en el puesto 78. A nivel de Conmebol y en todo el ranking FIFA, ahora manda Brasil en el puesto 1, que después de 5 años recuperó el primer lugar. El equipo brasileño es seguido por Argentina en el puesto 4, Uruguay en el 13, que mejoró 3 puntos, y Colombia en el 17, quien a pesar de no clasificar al Mundial, ascendió 2 casilleros. En el ranking FIFA a nivel general tienen el top 10 a Bélgica en el puesto 2, Francia en el 3, Inglaterra en el 5, Italia en el 6, España en el 7, Portugal en el 8, México en el 9 y Países Bajos en el puesto 10. De estos elencos solo escaló en la última actualización el conjunto azteca al mejorar 3 posiciones. Además, los vigentes campeones de Europa son el único cuadro de esta parte que no clasificaron a Qatar 2022.